Bueno, señores, nosotros continuamos en Show de Nelson y hoy me encuentro en mis aguas, estoy totalmente tranquilo. Me encanta este tema que vamos a hablar y vamos a hablar de ciclismo con Brenda Mercedes y Euris Hiraldo, parte del equipo de Hamaca. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí presente. Que contigo no va a haber mucha formalidad, porque dime, ahora dime. Ya son muchos años. Exacto, sí. Brenda, me interesaría hablar un poquito contigo la parte femenina. Pero antes, dígame cómo nace esa pasión por el ciclismo de ustedes. Porque de Euris yo sé, estaba hueso, yo ya está flaquísimo, vaina. Pero iniciando tú, ¿cómo nace esa pasión por el ciclismo? Bueno, realmente, yo hacía siempre gimnasio. Uh-huh. Entonces, veía a un joven que pasaba por mi casa en la bicicleta y siempre lo veía. Uh-huh. Y me llamaba la atención. Hasta un día que me atreví a saludarlo. Uh-huh. Y él me motivó, me ayudó a comprar mi primera bicicleta. Uh-huh. De hecho, luego salí a familia mío. Oh, qué bien. Y me fue motivando, entrenaba conmigo, me llevaba a conocer rutas. Y después de ahí yo me enamoré totalmente del ciclismo. Perfecto. De verdad, o sea, que sí. O sea que tu inicio fue más que excelente porque la bicicleta te unió a un familiar que no conocías. Exacto. Entonces, en el caso tuyo, Euris, ¿cómo nace esta pasión? Porque yo te veía con la cabra y de un momento, claro, ¿y este hombre de qué ciclista? Claro. En mi caso pasó lo que le sucede a muchas personas, que uh-huh. tienen un problemita de salud y hasta que no se ven comprometidos, que ya por obligación tienen que hacer algo, un cambio en sus vidas, uh-huh. No lo hacen. Entonces un muy amigo mío, muy cercano, me dijo, vamos a montar bicicleta, me facilitó su bicicleta incluso, y todo comenzó por ahí hasta ahora. Yo tenía obesidad ya muy, muy grave, que estaba afectando a mi salud física. Uh-huh. Y hoy gozamos de una salud más que excelente. No, claro. Y esto es importante destacar. El ciclismo y la bicicleta en sí cambia vidas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 años, creo, ya montando. Y fue por una parte psicológica que me dijeron que tenía que hacer un ejercicio que me abriera un poquito la mente, lo natural y eso. Entonces, por eso es que quiero compartir estas diferentes historias, porque de verdad el ciclismo es algo totalmente bello. Yo recuerdo mi primera ruta, eso fue increíble. Háblenme de esto, de las primeras rutas, las primeras experiencias, para que vayamos entrando un poquito en confianza. Cuéntame de esto. Bueno, realmente mis primeras rutas de 100 kilómetros, o sea, yo quería vender la bicicleta. Cónchale, de 100 kilómetros, yo viví un martillo con una de 30. No, no, porque realmente yo comencé con 15, 30, exacto, 50, ajá, sí. Pero cuando me tocó hacer 100, o sea, yo hacía mountain bike, ajá. Y cuando yo comencé a hacer 100 kilómetros en trillos, uh-huh. o sea, yo me iba a morir, o sea, yo quería vender la bicicleta, salimos a las 8 de la mañana y llegamos a las 8 de la noche, o sea, 12 horas en una bicicleta, sí, o sea, fue sí. Trajudicial. Mira, muy buen punto. Esta parte la voy a preguntar a ti, Euris, para ir atendiendo temas, porque esto es rápido. Tú dices 12 horas de bicicleta. Mucha gente dice, yo no puedo dedicarle tanto tiempo a la bicicleta. Mucha gente dice, eso es para vago. Y a mí me da un pique esa vaina. A ver, explica tú, Euris, que esto no es para vago y cómo uno puede manejar ese tiempo. No realmente es para vago. O sea, tú, si quieres hacer un cambio real en tu vida, tienes que buscar la manera de hacer el tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás en el gimnasio, tú uh-huh. fabricas el tiempo para estar en el gimnasio. Exacto. Tú no tienes que hacer 12 horas. Uh-huh. Con una hora, 2 horas diarias de actividad física, uh-huh. Tú puedes realizar cambios drásticos en tu vida. Exacto. Entonces, ¿cómo se da el cambio de que, por ejemplo, somos iniciantes en mountain bike? ¿Cómo ustedes dan el cambio entonces para la bicicleta de ruta, para un modo de competición un poquito más exigente? Bueno, en mi caso, yo amaba el mountain bike, pero cuando conocí la ruta, como uh-huh. que, o sea, fue de verdad que fue encantador para mí. Uh-huh. Decidí irme a la ruta porque realmente yo hago más kilómetros en menos tiempo. Exacto. Y de hecho, la ruta hace que uno adelgace bastante. Yo uh-huh. también era sobrepeso para mí. Okay. Para mi tamaño, yo estaba sobrepeso. Yo rebajé 50 libras. ¿50? En la bicicleta. Wow. Claro, está haciendo dieta porque sí, no fue sí. solo. Uh-huh. Pero realmente a mí me encantó. Y de hecho, ya yo solamente hago ruta. Uh-huh. Entonces llega un punto que uno, por ejemplo, en mi caso, ya yo he sido selección nacional. Uh-huh. Y me he enamorado del deporte, que nunca pensé que iba a llegar a ser selección nacional. Y estoy ahí, gracias okay, a Dios. Ok, entonces,
no seas tan humilde, di, mira, yo soy élite y vaina, tú sabes que... No, élite no, élite no. Yo ando con los muchachos de Moca, los que exacto. compiten. Ok, ajá. Sí, sí, ah, qué humilde, qué humilde. Sí. Qué humilde. Ella, entonces, por ejemplo, para que las personas vean, en tu cotidianidad, tú trabajas, tienes hijos, no sé, háblame de tu día a día para que la gente vaya entendiendo de que se puede hacer una vida simple y ser ciclista también. Bueno, realmente yo no estoy casada, uh-huh. o sea, yo no tengo hijos, uh-huh. por el momento soy soltera. Ok, pero... atención muchachos, esa era la respuesta. Pero yo me levanto temprano, uh-huh. a las 6, como uh-huh. cualquier persona que tiene un compromiso uh-huh. De familia o un hogar, uh-huh. y hago de 6 a 8 mis entrenamientos, luego mi rutina diaria, a trabajar, uh-huh. al mediodía y normal, y en la tarde a las 6 al gym. Exactamente, o sea que sí se puede convivir sí con se esto. Puede, realmente. Te decía al inicio de la entrevista que me interesaba hablar un poquito contigo la parte femenina, porque muchas damas no se arriesgan a hacer ciclismo debido, por ejemplo, a la zona de la entrepierna, de que puede ser molestoso, de que puede provocar muchas infecciones y demás. ¿Cómo se evita esto? ¿Es cierto este tabú? Bueno, realmente, si no se tiene la higiene necesaria, uh-huh. claro está. Porque, por ejemplo, lo primero es que las licras van uh-huh. sin panties. Exacto. Eso es lo primero. Y también que hay unas cantidades de cremas que se utilizan para colocarle en la entrepierna, cuestión de que no se maltrate. Uh-huh. Y luego de que uno llegue de entrenar, pues bañarse de una vez, que eso evita uh-huh. ciertamente a que uno llegue a tener una infección. Exacto, o sea que cualquier dama que nos está viendo puede iniciarse. Exacto. Con el debido cuidado, obviamente con una licra especializada. Exacto. Para ciclismo. También. Perfecto. ¿Hay bicicletas específicas para mujeres? Bicicletas, se podría decir que sí, pero uh-huh. pero el asiento más okay. que todo. O sea, okay. el diámetro de la mujer, de la pelvis de la mujer, uh-huh. es más ancha que la del hombre. Entonces, es un asiento diferente para la mujer. Okay. O sea que eso sí, es muy importante. Que ayuda mucho. Eury, en el caso de nosotros, ya quería hablar contigo, bueno, con ambos, pero ya en este caso con Eury, por ejemplo, la educación vial en República Dominicana es fastidioso y muchos ciclistas han perdido la vida por falta de educación. Cuando sales a montar, ¿qué te preocupa o qué tú crees que se debe de mejorar? Es un poco complicado, pero todo va relacionado con la educación vial de las personas. Nosotros estamos expuestos en las carreteras a las imprudencias de muchísimos conductores. Uh-huh. Ciertamente hay algunos ciclistas que no colaboran. Exacto. Con este punto, pero en su mayoría la gran cantidad de accidentes que han sucedido ha sido por irresponsabilidad de algún conductor. Exacto. Me gustaría destacar, por ejemplo, de que los ciclistas tienen las mismas leyes de tránsito que un vehículo. O sea, nosotros podemos ocupar, dos bicicletas pueden ocupar el carril derecho sin nada que interrumpa o que eso es contra la ley. O sea, mientras el ciclista está bien identificado, puede optar por ir en su carril, que mucha gente no entiende esto. Y por ejemplo, también que la gente entienda de que, cónchale, hay una vida dentro de encima de esa bicicleta que tiene una familia que va a llegar a casa y que usted debe de cuidarla. ¿Algo más que ustedes quisieran aportar? Claro que sí. Yo uh-huh. quiero hablar sobre ese tema, que claro. de hecho me ha tocado bastante. Sí. Por favor, cuídennos, que ustedes no saben si esa persona que va ahí es la que sale a representar el país por ustedes, a dar la cara por este país. Por favor, deben de cuidarnos, porque muchas veces dicen, oh, se puso en el medio de la calle, pero si hay un hoyo no podemos pasar por ahí. Exacto. Y muchos camioneros imprudentes, uh-huh. motoristas, por favor, les exhorto que nos cuiden, que es una vida, puede ser su hermano, su hijo, su primo, su tío. Así es, y valga la redundancia, a lo mejor el tema no es el adecuado, pero muchas veces la bicicleta está un poquito más cara que el vehículo que anda detrás de vos. Exacto, también. Eury no quería llorar de eso, ¿no? Pero lo dejamos nada, ahí. Mire, usted tiene que volver, de verdad, porque lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto y quisiéramos abundar muchísimos temas más. No estamos pero, a tu de verdad, encantado de tenerle por aquí. Van a volver pronto, yo sé que sí. Gracias, sí, gracias. Sí, muchas gracias. Señores, por favor, síganos a ellos como Eurys Hiraldo, Brenda Mercedes, sí, lleva así. ¿Pande va? Brenda. Dime. Continuamos con más de hecho de Nelson.